con nosotros, enterándote. Iván Ruiz, muchas personalidades en la tarde del día de hoy con nosotros. En breve vamos a tener al camarada Cristian Jiménez sobre la mesa con unos temas candentes, espérenlo. Ahí. Iván, hay una noticia listo de último minuto. Oíste, Iván, perdóname. Yo lo vi asomarse cuando estaba la politóloga, pero no, fue porque le llamó la atención lo preparada. Dígame. Discúlpame, Iván, que te interrumpa. Padre mío, de último momento, ¿qué acontece, Iván Ruiz? ¿Qué acontece? Dime, Iván. Publica el Listín Diario que el Ministerio Público inicia una presentación de acusación formal contra 6 implicados en el caso de Odebrecht. Los fiscales Mirna Ortiz, Melciades Guzmán y otros. ¿Quiénes? Los fiscales Mirna Ortiz, Melciades Guzmán y otros, que no quiero leerlo todo por el tiempo. No, los imputados, ¿quiénes son? ¿Qué? Dice, llevan a cabo la investigación, comenzó a detallar los cargos que se le imputan al empresario Ángel Rondón. Madre mía, Ángel Rondón de nuevo. Andrés Bautista, Tommy Galán, Conrado Pitaluga y al ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa. Y a Roberto Rodríguez, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA. Sí, los mismos que estaban, ¿no? Estaban, sí. Pero quizá con otra justicia. No, pero la información... Con otra justicia. No, la información... No, totalmente, claro. Pero la información, después de mucho tiempo que hemos seguido este caso de Odebrecht, y en lo personal me identifico mucho, no sé si tú lo recuerdas, tanto que insistí con esto, hay una acusación por fin en nuestro país. Bien. Tienen el derecho a defenderse ante la justicia. Lo que yo he dicho... Pero hay una acusación por fin. Lo que yo he dicho muchas veces, que tampoco nos aceleremos de presionar al gobierno, porque hay que instrumentar bien cada caso para que no se caigan. Lo hemos dicho mucho. Mira, no hay nada. Pero hay que accionar. Iván, hay que accionar. Nos prometieron eso. Iván, no hay nada que le convenga mal que comete un hecho que lo sometan mal. Sí, porque lo liberan. Sale libre en la justicia. Y el dinero que se robó ya está lavado. Ya eso yo veo mucha gente que quiere que... Pero no ha metido preso. Iván, hacemos la aclaración de que se trata de una acusación que debe ser sustentada ante los tribunales de la justicia. Eso es. Les cobija la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y hay una presunción de inocencia. Estamos dando la noticia. Presunción de inocencia. De allá nos vamos a otro tema. Transición dramática, Iván Ruiz. Julio, aquí estoy contigo. Bueno, aquí estamos y nos acompañan las honorables diputadas Juliana O'Neill, Charlín Canaán y también los miembros de la Fuerza del Pueblo, José Ernesto Abud y Fausto Monte de Oca, que vienen a invitarnos y a darle información al público sobre un congreso. Adelante. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Congreso de la Fuerza del Pueblo. Sí, hoy nos encontramos por aquí en comisión del Partido Fuerza del Pueblo para hacer anuncio a la República Dominicana de la celebración del acto formal del primer Congreso del Pueblo, Profesor Juan Bosch, que se llevará a cabo el próximo lunes 9 de Conversiones de Sanssouci. Sí, yo como diputada anfitriona, porque esto queda en nuestro municipio de Santo Domingo Este, queremos invitar a todas las personas que son simpatizantes del doctor Fernández y de este nuevo partido, el Partido de la Juventud de la República Dominicana y del mundo, a que formen parte de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. El compañero Grimer tiene una pregunta. Sí, no, darle la bienvenida a los jóvenes, a amigos nuestros, y preguntarle a Fausto Monte de Oca, con quien compartí muchos años de amistad y de trabajo político en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue candidato a la Federación y fue vicepresidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Joven universitario y profesor universitario. Tu gran amigo. Un gran amigo, Fausto Monte de Oca, y un gran profesional. ¿En qué consisten las mesas de este congreso de ustedes en la Fuerza del Pueblo? Sí, buenas tardes Iván, buenas tardes al equipo completo, también a las personas que nos están viendo en la televisión. Somos una comisión de la Fuerza del Pueblo que ha venido aquí a promover nuestro primer congreso constitutivo Juan Bosch. Y como bien tú estableces, nosotros estamos alrededor de 17 mesas temáticas donde se van a elaborar temas, se van a discutir temas desde la línea general del partido, la juventud, la mujer. Y en definitiva, estamos creando un partido donde toda la sociedad está participando. Por eso hemos aperturado todos los espacios de participación para que todo el que quiera participar, ya sea como miembro o sea como observador, también participe. Porque la Fuerza del Pueblo ha venido con el firme propósito de cambiar el sistema de partido en la República Dominicana, de ser un partido cerrado para personas de cierta edad a ser un partido de muchachos. Quiero decirle
que la edad media en la Fuerza del Pueblo es de 39 años. De manera que es un partido de gente joven y hay algo también que es importante resaltar. El líder nuestro, el doctor Leonel Fernández, entonces, tiene 66 años. El presidente Leonel, el doctor Leonel no iría en el 24. Vamos a esperar. La política es un tema... Usted dice que como jóvenes... La política es un tema de casuística. Nosotros ahora mismo estamos trabajando... Coyuntural, circunstancial. Estamos trabajando en la construcción de un partido y en la elaboración de una plataforma programática para ofrecérsela a la democracia dominicana. Finalmente, Charlene. Es importante recordarles que el evento va a tener todos los protocolos de sanitación, manitas limpias, mascarillas. Distanciamiento físico. Distanciamiento físico. Tenemos 12.000 miembros ya inscritos en la Fuerza del Pueblo y vamos a contar con 3.000. En las mesas temáticas. En las mesas temáticas. Ellas dos, Iván, tienen la condición, la noble condición de que aspiraron por primera vez diputada y ambas ganaron por primera vez. Sí. Es que es un partido que da apertura, señores, y por eso. Exacto. Pero sí. Sí, realmente. ¿Qué edad tiene usted? Yo sé que a las mujeres no se le pregunta la edad, pero... Yo tengo 31 años de edad. 31 años. Y yo tengo 32. ¿Tú has visto esto? Mira qué linda esa niña. Iván, y vea que no te pregunté. No, pero el público lo sabe. Eso está bien para que también se motiven y que participen. La juventud. Ventura quiere preguntar. Sí, como ese es un partido de jóvenes, donde todos los jóvenes tienen oportunidades, si uno de esos jóvenes quisiera ser presidente en el 24, tendría la posibilidad. Participa. Pero que recuerden que estamos ahora mismo, señores, formando este partido. Este partido nació grande. Tenemos las puertas abiertas para todos los jóvenes que tengan la intención de trabajar por unas transformaciones reales en nuestro país. Y de aquí a 4 años, señores, pueden pasar muchísimas cosas. Así que les invitamos a que nos acompañen este lunes en el Centro de Convenciones de San Susi. El evento va a ser presencial con los delegados, pero a través de los medios digitales el lunes. ¿El lunes? Sí. El lunes que es feriado. Es feriado, lo íbamos a celebrar mañana, celebrando el día de nuestra constitución, pero como no es feriado decidimos hacerlo el lunes, así es que todo el mundo puede entrar a Fuerza del Pueblo. Y atención, en el 24, Fuerza del Pueblo, Juliana, presidenta. ¡Oye! Juliana, presidenta. Juliana, presidenta. Juliana.